Hola, ¿qué tal, afición deportiva? Tengan todos ustedes un cordial saludo. Bienvenidos a la información de CNC Deportes. Hablamos que el equipo Oro del Pacífico hace parte de la sub-17 del torneo nacional. Recibió el conjunto América de Cali. Por lo tanto, Oro tenía 4 puntos. Era el objetivo ganar y perdió por marcador de 2-0 ante su rival Escarlata, el cual se llevó 3 puntos de visitante. El equipo Oro del Pacífico en la categoría sub-17 del torneo nacional esperó el fin de semana al conjunto América de Cali, compromiso que se llevó a cabo en la cancha de la Independencia por este gran torneo en una fecha más. Hay que mencionar que el conjunto Oro del Pacífico, acompañado con más de 300 personas en las graderías, jugó al fútbol, pero no pudo concretar ni en el primero ni en el segundo tiempo. El conjunto América de Cali aprovechó la oportunidad para marcar 2-0 y sumar 3 puntos en la tabla de posiciones en lo que tiene que ver este gran torneo que se lleva a cabo. América de Cali con los 2 goles se siente bien, ya que por problemas de tarjetas amarillas le habían quitado 3 puntos al conjunto Escarlata. Y entre tanto, en las jugadas que se llevó a cabo entre el conjunto América de Cali y el equipo Oro del Pacífico, pudimos apreciar que los delanteros del conjunto Escarlata llegaron rápidamente, arremetiendo así algunos puntos de tiro libre, tiro directo desde cualquier ángulo hacia el arquero del equipo Oro del Pacífico, donde se llevó a cabo una falta en el área para que el conjunto América cobrara tiro penal por medio de su jugador con la casaca número 7, que ya había anotado gol, y el arquero Oro del Pacífico pudo contener ese balón y evitó que se fuera a lo más profundo de las piolas. En esta oportunidad, pues podemos destacar que el jugador Olaya y el arquero fueron fundamentales en la parte de atrás para evitar que su valla del conjunto Oro fuera vencida por más de 2 goles. El esfuerzo del arquero del equipo del Pacífico sub-17 fue mucho para buscar que su valla hubiera sido vencida, ya que llegaron por todos los lados los delanteros del conjunto América de Cali. Es así que en una falta que se llevó a cabo en el área a un jugador del conjunto Escarlata, que se cobró por el jugador del América de Cali con la casaca número 7, donde el arquero del equipo local logró atajar y evitar que esa pelota entrara al fondo de las piolas. Después de finalizar este gran compromiso de la sub-17 torneo nacional, América de Cali y el equipo Oro del Pacífico, dialogamos con el jugador del equipo Oros, el señor Jonathan Olaya, quien nos da el balance de lo que fue este gran compromiso. Al igual también le preguntamos a Jonathan qué viene para el equipo Oro después de la derrota del conjunto América de Cali en este gran torneo nacional. Finalizó el compromiso entre el equipo Oros del Pacífico en la categoría sub-17 del torneo nacional ante el conjunto Escarlata América de Cali. Dialogamos con Jonathan Olaya del equipo Oros del Pacífico, quien nos habla al respecto del partido y la falencia que se tuvo. Tuvimos muchas opciones, no las supimos aprovechar. El equipo contrario en el segundo tiempo salió jugando bien al toque y pues aprovecharon los 2 goles. Bueno, la afición deportiva que analiza desde la gradería ve que la defensa está como muy mala, en medio campo también. Por ahí se le logra meter todos los jugadores que van en la parte delantera del equipo adversario. No, pues en el primer tiempo la hicimos bien, estamos defendiendo como éramos. En el segundo tiempo salimos muy flojos la defensa y la volante, por eso nos atacaron por las puntas y hicieron los 2 goles. Bueno, usted fue una persona artífice de buscar la manera de cómo salir adelante, pero también vemos que no tuvo compañía a veces. Sí, siempre juego así con la gana, con la actitud, pero nos faltó más gana entre el equipo. Al igual también le preguntamos al jugador Olaya qué viene para el equipo Oro del Pacífico sub-17 después de haber perdido 2-0 ante el equipo América en lo que tiene que ver el torneo nacional. Olaya nos da su respuesta. Pues a seguir trabajando cada día más duro y a luchar para pasar la próxima ronda. Al igual también dialogamos con el arquero del conjunto América de Cali, el arquero Brian Ibarwen, quien nos da el balance de lo que fue este gran compromiso y los 3 puntos que se logra de visita ante el conjunto Oros del Pacífico en esta gran categoría sub-17.
Al inicio fue un partido un poco complicado, el rival salió a todo, pues es local, es obvio que iba a salir a eso. Supimos manejar los primeros minutos, que son los más duros de cada partido, y al final se nos dio el gol, que fue algo que nos relajó. Bueno, los jugadores del equipo Oro también tuvieron oportunidad de llegar y usted estuvo muy atento en los tres palos. Gracias a Dios tuve la fortaleza, la fuerza para enfrentar esos retos y siempre doy infinita gracias a Dios, Señor. Bueno, hacen tres puntos como visitante, ¿cuántos en lo que tiene que ver la tabla de posición hasta el momento? Son tres puntos muy importantes, nos reviven porque íbamos un poco mal en la tabla, ya que nos quitaron tres puntos por un problema que pasó del listado de todo, de las amarillas. Pero gracias a Dios la victoria nos favorece mucho y creo que subimos mejor. Bueno, familiares aquí en Buenaventura, ¿se le dedica ese triunfo? A mi tío Ismael, que gracias a Dios pudo venir a verme, se lo agradezco y quiero abrazarlo. Solo se espera del conjunto América de Cali seguir sumando para estar metido en lo que tiene que ver este gran torneo nacional, ya que le habían arrebatado tres puntos por tarjetas amarillas y un problema que se presentó en este gran equipo. Se espera de seguir sumando para estar metido entre los mejores. Se espera de que el equipo Oro del Pacífico sub-17 y sub-20 logren buscar avanzar en la tabla de posiciones con los compromisos que le quedan para poder sumar así puntos y estar entre los mejores de este gran torneo nacional. Hasta aquí la información deportiva, les habló Carlos Otta Barrera. No se vaya de su canal. En contados segundos, Mónica Torres con más información aquí en CNC Noticias.